Muchas gracias, Julio. Y sí, efectivamente, vamos a estar hablando de los dones y para esto tenemos a nuestro experto aquí en Como Cada Mañana, Mari Carmen Valderas. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por, nuevamente por estar aquí. Y sí, efectivamente, es que me quedé así porque dice Julio, don. ¿Don o doña, no? Pues sí. La verdad es que muchas personas desconocen de este tema y qué importante que lo trates esta mañana. Y primero que nada, vamos a empezar con lo más básico, ¿no? ¿Qué es un don? Ok, mira, un don vamos a llamarle desde la parte espiritual, porque los dones son espirituales, y significa lo que es regalo, gracia o cualidad. Ok, los dones en latín, el don, la palabra don significa donar, y donar nos lleva a dar. Entonces, los dones tenemos que compartirlos, que darlos, que donarlos. De otra manera, no vamos a poder estar bien en nuestra vida. Entonces, la siguiente pregunta que regularmente me hacen, ¿el don lo tengo yo? ¿Dónde lo compro, no? Uh-huh. ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo adquiero? ¿Qué hago como para saberlo? El don ya lo tienes. Desde que tú estás en el mundo espiritual, cuando tú llegas a este mundo y te dan la oportunidad de tener una vivencia en el mundo terrenal, una experiencia en el mundo terrenal, entonces te dan tu don, ¿sí? Tú puedes desarrollar más de ellos, pero son tres principales y cada uno nos da tres más, ¿sí? O sea, en general son nueve. El que desarrolla un don, se nos dan tres, pero son tres dones principales y cada uno nos dan tres más. Ok. ¿Cómo poder saberlo? La mayoría de los que me preguntan mucho son los médicos. Oye, ¿y yo qué don? O sea, ¿cómo sé qué don tengo, no? Bien fácil. Seguramente como médico te dieron el don de la sanación, ¿sí? Entonces ya la persona que se está inclinando por ser enfermera, por ser médico, por ser algo de sanar, entonces se le dio el don de la sanación. Pero no llega nada más ahí, Roxana, no nada más llega de que ya soy médico, soy enfermera, soy psicólogo y ya tengo ese don. No, de ahí se desarrolla muchos psicólogos y médicos están desarrollando ya también el poder de sanación con las manos, a nivel energético, con imanes o tienen alguna otra sanación que pueden ellos estar adquiriendo ya en base a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El don del poder tiene regularmente, bueno, ¿cómo les explico ese don de poder? La Madre Teresa de Calcuta, ella tenía ese don, el don del poder. ¿Por qué? Porque ella sin nada abría puertas, sin nada, porque no era una mujer de veras poderosa ante la vista y ante la energía y ante la gente. Así es como puedo identificarles y decirles cómo es el don del poder. Y regularmente son personas que tienen señales, que tienen muchísima fe, que tienen la sanación completa ellos y aparte la dan, ¿sí? Y que hacen obras milagrosas, ¿sí? Sin nada, porque en realidad sabemos que la Madre Teresa de Calcuta pues no tenía nada, ¿no? El don de la comunicación pues regularmente lo tienen los comunicólogos, los artistas, las personas que hablan, que ocupan su voz para poder comunicarse o hacer su trabajo, ¿no? Ese es el don de la comunicación y mucha gente me dice, bueno, pues sí, pues yo soy comunicólogo, yo soy artista y, bueno, sí, pero de ahí viene que si tú quieres ya, identificaste que tienes el don de la comunicación y a eso te dedicas, si tú abres y tú quieres dar más de ese don, entonces tienes la oportunidad de empezar a desarrollar tus oídos y empezar a desarrollar tu garganta para empezar a tener, por ejemplo, el don de lenguas. O el don de escuchar a los seres, por ejemplo, ¿no? A los ángeles o a seres que ya trascendieron para que tú puedas empezar a dar esos mensajes que ellos te dan. Es la manera en la que cada uno va desarrollando su potencial dependiendo su don. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Ahora bien, quiero comentarles algo a donde ustedes pueden ahorita, las personas que todavía tengan ciertas dudas. Hay dos películas que están en cartelera. El Conjuro y la de Buscador de Sombras. Esas dos películas no las vean como ir a ver una película de terror. Véanlas como que van a ir a ver y a identificar los dones de cada uno de los artistas que están en esa película, ¿no? Las personas que ya la vieron, ¿tú ya la viste, Roxana? No, yo no he tenido la oportunidad. Pues te recomiendo que la super vayas a ver. Pero no la veas como del lado de que voy y que qué miedo y que no voy a poder dormir. No, 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 no. Esa película, la pareja
el matrimonio que ayuda, ¿sí? No les voy a decir más porque hay personas que no la han visto, sí. Pero el matrimonio que ayuda tienen un don muy especial. Uh-huh. Ella ve a los muertos y se comunica con ellos, uh-huh, y él hace el exorcismo. ¿Sí? Esos son dones y ellos los están trabajando. Entonces llega un momento en que ellos quieren parar de trabajar su don, pero la vida los está llevando a de que no puedes parar. Tienes que continuar haciéndolo porque ese es tu don y lo tienes que dar y lo tienes que donar y lo tienes que regalar. Regularmente el don es regalado. Si tú tienes el don de la sanación y ya eres médico, bueno, pues cobras tus consultas. Uh-huh. Pero si tú quieres regalar de veras tu don, entonces haces otro tipo de sanación, puede ser la energética, la estudia o te llega cuando tú estás en apertura total y tú ya puedes empezar a dar más de eso, ¿no? Ahora se dice mucho, en los hospitales ya se da Reiki, por ejemplo. Ya no nada más es el que entra la persona a cirugía o entra la persona a terapia, sí, pero también dan ya los médicos Reiki. Entonces, ellos ya están regalando un don que a ellos les dieron. ¿Sí? Mi pregunta, Mari Carmen, ¿lo tenemos de nacimiento, lo desarrollamos o lo adquirimos? El don te lo dan cuando naces. Todos los niños, chicos, antes, menores de 7 años, saben cuál es su don. Se nos pierde en la edad adulta, adulteramos el pensamiento. Entonces, en el adulterar el pensamiento, se nos olvida a lo que venimos. Uh-huh. Pero bueno, ok, ya se nos olvidó, ahorita estamos en la edad adulta y no sabemos qué es, identifica qué eres hoy, ¿sí? Identifica que hoy ya tienes una carrera, que ya te dedicas a cierta cosa y conforme a lo que tú desarrollaste hasta el día de hoy, entonces desarrolla lo que es tu don, que por eso es que les expliqué lo de médicos, comunicólogos y personas de poder. Entonces la tarea es, si ya lo tenemos bien identificado, bueno, desarrollarlo para poder hacer esta entrega, ¿no? Es como un regalo que haces a los demás. Y si no sabes identificarlo, bueno, también es importante, tú puedes ayudar a las personas a ver qué tienen alrededor en su vida, cuál es el don que de nacimiento se les proporcionó. Y para esto, Mari Carmen les va a compartir en este momento su teléfono para que le llamen y le pregunten. Claro que sí. ¿Cuál es? 664-129-3548 y Facebook, Mari Carmen con Y Valderas con B de Bueno. Y la próxima semana tenemos una gran sorpresa, así es que aquí los esperamos. Además, vamos a tener regalo de boletos de una conferencia que vamos a tener aquí para el mes de octubre. Qué bien, pues entonces te esperamos la próxima semana con muchísimas gracias, Mari Carmen, por pues esto que siempre nos enseñas, ¿no?